Buenas tardes. Iniciamos con el bloque número 3, pero antes queríamos hablarles un poco sobre la página web y lo que se ha hecho en la página web. Primero que todo, hemos ido actualizando, como hemos venido en los últimos años, hemos ido actualizando la página web con la información de los proyectos que han ido a la exposición anual, así como también de los proyectos, de los conteos, disculpen, de los conteos y los proyectos y los alumnos de la 14ª exposición anual. Estos proyectos, cuando ustedes ingresen a la página web, lo pueden ver acá arriba, pueden ver los proyectos que se han ido colgando esta información y tenemos filtros que podemos ir cruzando para ir encontrando los proyectos, ya sea por año, etapa académica, nivel, programa y taller. Para nosotros esto es importante porque es una manera de ir recopilando la información que se muestra año tras año en la facultad. Cuando entramos en los proyectos, encontramos la información general del proyecto, tanto del autor como del mismo proyecto, y bueno, la foto de la maqueta, así como también el título del proyecto, una información breve hecha por los alumnos respecto al proyecto, comentándonos el proyecto, así como la gráfica general y de nuevamente las fotos de la maqueta y otras gráficas que podamos tener. Por otro lado, tenemos también en la parte superior los proyectos de fin de carrera, PFC, donde van a encontrar también la información de los proyectos del 2023, tanto del periodo académico 1 como 2. Y dentro de este encontraremos, de igual manera que en los proyectos básicos y verticales, la información de los proyectos, tanto los textos como los gráficos y las fotos de las maquetas y los renders que podemos ver. Para nosotros como carrera, como facultad, es importante esa información, no solamente como una manera de recopilar todo lo que se viene haciendo año tras año en la facultad, sino también una manera de ir viendo cómo evolucionamos como carrera, como facultad. Así que les damos la bienvenida y los invitamos a entrar al link y poder ver todos los proyectos. Muchas gracias, Anthony. Algunas pautas para el desarrollo del evento. El conversatorio se divide en 4 bloques. Al terminar las presentaciones contaremos con una mesa de diálogo. Asimismo, estamos en un evento académico. Agradecemos mantener un lenguaje adecuado y respetuoso. El bloque 3 está conformado por Nicolás Hurtado, Valentina Linares, María Fernanda Salazar, Casey Gómez, Daniela Puyo, Patricia Guapara, quienes nos expondrán sobre sus proyectos de talleres básicos. Para finalizar, tendremos una mesa de diálogo dirigida por Carmen Omonte. A continuación, invitamos a Nicolás Hurtado, quien nos hablará sobre el multiverso del taller B Nivel 1. Las plataformas que rodean el multiverso crean recorridos favorecedores para las personas. Nosotros, como arquitectos, tenemos la misión de crear espacios y accesos que hagan que las personas lleguen de manera más directa y más sencilla. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Nicolás Hurtado y el día de hoy hablaré de mi exposición sobre mi proyecto El Multiverso. Antes de empezar, quiero dar un fuerte agradecimiento a mis profesores de taller. Gracias por esta oportunidad. A mis padres por la paciencia y los valores que me han inculcado, a mis amigos por escucharme y estar a mi lado, y finalmente a todos los presentes, no solamente físicamente, sino de manera virtual, que hacen posible esta exposición. Muchas gracias. Dicho esto, empezamos con el encargo. El encargo consta de una composición volumétrica del encuentro de tres mundos, es decir, de la masa y la oscuridad, los planos y la transparencia, y finalmente las líneas en construcción. Cada uno de estos tres mundos tiene 5 relaciones espaciales fundamentales y tienen que tener características formales diferentes. Para realizar este proyecto, nos basamos en la metodología del taller, que básicamente consta de la observación, mirar todo lo que nos rodea, analizar la situación, el usuario y sus cualidades, interpretar cuáles son las problemáticas, componer, es decir, la parte creativa, dar una propuesta y finalmente comunicar. Que para mí, de hecho, comunicar es la más importante, porque un arquitecto que no comunica, que no sabe llegar a su audiencia, hay un problema ahí, porque no va a poder transmitir.
Empezamos el proyecto con el entendimiento del usuario y el lugar. Por eso hicimos un collage y una narrativa. La mía se llamaba Ese seré yo y consistía en personificar a estos tres universos con cualidades y características que desarrollaban en el espacio. Los tres usuarios al final de mi historia se reencuentran y deben unificarse para poder crear a uno solo. Y esto se ve representado en la maqueta. Y se preguntarán, ¿pero qué son esto de los tres mundos? Los tres mundos empieza con la masa de oscuridad, que es un volumen macizo, sólido, grande, que se ha intervenido por medio de excavaciones internas para crear relaciones espaciales y accesos de luz. Los planos y la transparencia son aquellos que envuelven la masa y dan mayor forma a esta intención que ya se tenía previamente. Luego tenemos las líneas en construcción que surgen de las aristas de la composición de la masa con los planos. Y es ahí donde se crea este recorrido con estas plataformas que lo rodean. Es la última capa envolvente. Por eso se tuvieron en cuenta 6 puntos importantes a la hora de trabajar con estos tres mundos. Tenemos primero la privacidad, porque la privacidad no podía tener el mismo acceso para todas partes. La jerarquía en el sentido de que se centraba en la cúspide del proyecto, permitía ingresar, pero a su vez todo dirigía hacia la cima, donde está el espacio jerárquico. Las estrategias de agregación, de excavación y de volumetría, las relaciones espaciales, la iluminación y finalmente la escala y la proporción, que se relacionaban bastante con la materialidad, puesto que al ser tres materiales distintos, tenía que percibirse como una sola composición. El proceso fue bastante largo y duro. Empezamos con la exploración de la masa. En primer lugar, era un gran volumen cúbico, como los expliqué, que se le aplicaron adiciones y sustracciones. ¿Para qué? Para la espacialidad. Luego se hizo la prefiguración, que era una idea más o menos de cómo lo visualizamos al final del ejercicio. Y así, de hecho, no terminó mi proyecto. Era una ideación-concepto. En tercer lugar tenemos los planos, que eran los planos envolventes, que rodeaban la masa, se metían. Eso es lo bonito del proyecto, que los planos atravesaban, daban mayor cohesión y se podía ver la volumetría de la masa con mucho más detalle. Y finalmente están las plataformas de recorrido que daban accesibilidad y tenían cerramientos. ¿Para qué? Para que no esté todo abierto y la visual se enfatice. Por eso, a la hora de hacer el desarrollo espacial, empezamos con nosotros mismos. Era importante ver nuestras capacidades, nuestras acciones y nuestros movimientos como personas para poder saber cuánto necesitaba abordar el espacio, cuánto de este espacio se iba a usar. Por eso, basándonos en nuestro collage, agarramos las acciones que estas tres personas usaban diariamente y nosotros las recreamos. Analizamos el espacio con tres acciones de traslación, es decir, de movimiento, por ejemplo, correr o levantar una viga, e inclusive las acciones estáticas como leer o anotar en la pizarra. Y ahora sí, la composición volumétrica. A primera vista, mi proyecto parece como si hubieran bastantes volúmenes adosados, volúmenes que parten de uno mucho mayor. Sin embargo, las líneas amarillas representan este cubo de la masa que ha sido excavado. Pero es uno solo, es un solo bloque macizo, grande, compacto. Y las partes rojas son los planos que la rodean, que agarran esa forma y le dan movimiento, le dan circulación, que giran el proyecto y lo dirigen hacia arriba. Y como pueden ver, las líneas que empiezan más abajo alargadas y luego se van sintetizando hacia la cúspide, muestran este proceso de jerarquía. La secuencia espacial, como dije anteriormente, es jerárquica. Las líneas enfatizan la vista horizontal, pero la jerarquía está muy presente en cuanto a los recorridos y al volumen de la maqueta. Internamente, como pueden ver en este espacio de acá, hay espejos. Los espejos permiten ver las relaciones internas del espacio jerárquico y a la vez atraen la luz, que eso les explicaré más adelante. Las relaciones espaciales del proyecto. Mayormente el proyecto usó relaciones espaciales conexas, ¿ok? Pero internamente en el mundo de la masa habían relaciones interiores a otras, relaciones continuas, y hubo un intento de un espacio vinculado por dos. Sin embargo, terminó sin un espacio conexo. Ahí se puede ver claramente lo que es el espejo. Y hay otro espejo en la parte superior con el volumen más grande, que está en la parte de arriba. El corte permite enfatizar y ver las relaciones espaciales a mayor detalle. Se pueden ver los volúmenes e igualmente el recorrido interno como el recorrido superior. Y ahora sí, mi parte favorita de todo el proyecto, la luz.
¿Qué pasa con la luz? En primer lugar, tenemos luz directa. Hay espacios, partes del proyecto, en donde el monigote, la persona, está parada y no tiene algo encima que lo cubra. Es decir, no tiene este sentimiento de luz y sombra. Simplemente la luz es directa. Hay luz dispersa en el sentido de que estos espacios que están abiertos por la volumetría enfatizan la llegada de la luz, y la luz no llega como un rayo y refleja, no. La luz llega y se dispersa en el ambiente, siendo posible poder ver lo que está internamente. La luz cenital que llega en la parte superior con las líneas genera este efecto, este juego de luces y sombras que queda muy bien con el proyecto y llama la atención del usuario, motivándolo a estar en la parte de la cima de este proyecto. Y finalmente tenemos lo que es la luz reflejada, que como dije, los espejos interiores del proyecto captan estas partículas de luz e internamente la reflejan, generando y haciendo posible que se pueda ver internamente y llamando la atención del espectador a mirarlo desde adentro. Mi proceso de desarrollo fue un proceso bastante largo. Me acuerdo desde que empezamos el ciclo en mi taller, ya teníamos la idea y ya estábamos empezando a desarrollar esta maqueta, este proyecto, y por eso lo desarrollamos mediante el proceso de ensayo y error. Todas estas maquetas que pueden ver acá son mis maquetas borrador. Cada una de ellas pasó por ciertas críticas y por ciertos procesos. No todas terminaron bien. De hecho, ninguna de estas terminó bien. Sin embargo, algo que puedo recalcar es que el esfuerzo y la perseverancia de todo este proceso me llevó a llegar al resultado final. Como pueden ver en la primera, los planos y los espacios son demasiado grandes. La segunda, los planos parecen patas de araña. En la tercera, las líneas están que sobresalen y no tienen ninguna intención arquitectónica. La de abajo, pues la masa está en desarrollo. Le faltan algunas cosas concisas. Y la última, pues las cajas. ¿Qué cajas? No deberían haber cajas. Más bien es un recorrido que nosotros tenemos que sintetizar. Por eso, para todos los que me están viendo el día de hoy, sean estudiantes de arquitectura, profesores o inclusive amigos que he invitado o que ustedes han invitado, los otros expositores, les quiero decir que las buenas ideas vienen de todas partes, que es más importante reconocer una muy buena idea que crearla, y los motivo a que cuando estén trabajando en algún proyecto importante y les manden a replantear la idea, no la desechen completamente. Agarren partes que a ustedes más les gustaron o que creen que puede tener repercusión a lo que quieren llegar, y transfórmenla. A veces nosotros, como somos gente que ha empezado, que está en pleno desarrollo, no sabe cómo plantearla y cómo desarrollarla, pero por eso están sus amigos, por eso están los profesores, para pedirles ayuda y poder llegar de sus proyectos a unos proyectos mucho mejores y mejorados. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Nicolás Hurtado y esta fue mi sustentación. Muchas gracias, Nicolás. A continuación, invitamos a Valentina Linares, quien nos hablará sobre el exoespacio del taller de nivel 1. Yo soy Valentina Linares y hoy les voy a hablar un poco acerca de mi proyecto del ciclo pasado, del taller básico de que tiene el nombre de exoespacio. Bueno, ese es un poco el contenido que vamos a ir viendo. Y voy a empezar por el encargo que nos dieron. ¿Qué nos pidieron hacer? Bueno, era hacer un pabellón de exposición. Y para eso teníamos que escoger entre una de las tres formas básicas de la arquitectura, que son el cubo, el cilindro y la pirámide, que en mi caso ya escogí las pirámides. Bien, primero nos dieron una cuadrícula en la que nos limitaban el terreno en el que podíamos hacer la maqueta, y este se limitaba por el techo en diagonal, ¿no? Y bueno, en esta cuadrícula teníamos que ir poniendo los elementos que iban a ir formando relaciones espaciales y también un recorrido para el usuario. Bien, una de las condiciones que también nos dieron era que tanto en planta como en elevación o en cortes, las figuras que se iban a ver iban a ser distintas. ¿Por qué? Porque si es que yo veo una pirámide de frente, se va a ver como un triángulo, pero si la veo de planta, se va a ver como un cuadrado o un rectángulo. Entonces, en planta vemos que hay cuadrados o rectángulos y en las elevaciones o cortes van a haber triángulos. Bueno, aquí está mi maqueta. Vemos que cumple con la condición de que el techo debía ser en diagonal y también hay algunas relaciones espaciales ahí señaladas.
Ahora, hablando del tema de los espacios, sabemos que hay tres tipos de relaciones espaciales. Están por contigüidad, que es cuando es una al lado de la otra. Están las relaciones por intersección, que es cuando comparten cierta parte del espacio. Y están las relaciones por pertenencia, que es cuando hay un espacio dentro de otro. En mi caso, la mayoría de espacios que tendré serán por contigüidad. Y estas serán de manera más visual, por así decirlo. Bien, ahora pasando al tema de las formas. Cuando iba haciendo la maqueta, me di cuenta de la cantidad de formas que una pirámide podía tener, ¿no? Por ejemplo, usé pirámides rectas, que tienen un ángulo recto. También usé pirámides paradas, pirámides invertidas. Y también me di cuenta que las pirámides podían tener cierta dirección. Y esto iba a depender del vértice de la pirámide. Por ejemplo, esta pirámide de acá, que está arriba, está como que mirando a la derecha. ¿Por qué? Porque su vértice está más hacia la izquierda. Y bueno, finalmente, algo que va a ser muy importante también es el tamaño de las pirámides, porque va a hacer que la maqueta tenga equilibrio, ¿no? Aquí podemos ver las diferentes formas de las pirámides en mi maqueta. Y bien, pasando al tema de la estructura, algo que también me di cuenta cuando hacía la maqueta era que cada pieza, por la gravedad, va a tener un peso distinto. Y este peso teníamos que manejarlo bien y distribuirlo alrededor de toda la maqueta para poder encontrar un buen equilibrio en ella. Y así también hacer que la maqueta sea autoportante. ¿Qué quiere decir autoportante? Que se pueda sostener por sí sola, mantenerse por sí misma. Bien, ahora pasando al tema de la materialidad. Las piezas que iban a servir como estructura o el piso y los soportes tenían que ser hechas de terrazo o de cemento. Y las piezas que iban a servir como techos o como volantes tenían que ser hechas de madera. Esta es una clase que nos dieron de la materialidad, de cómo hacer el cemento y cómo hacer los moldes. Y bueno, nos sirvió un montón en realidad. Aquí está el proceso. Primero teníamos que hacer los moldes con cartón microcorrugado y con mica para que tenga más estabilidad. Luego hacer la mezcla del cemento con agua y ahí meterle los toppings, por así decirlo, o las piedritas de colores. Esperar a que seque y al día siguiente poder desmoldarlo y lijarlo para que se puedan ver las piedritas de adentro. Bien, ¿cómo resolví? Bueno, algo que me pareció muy importante en todo el proceso de mi maqueta es que haya encontrado un buen sistema de soporte para toda mi maqueta. Este se basaba en usar pirámides paradas que me sirvan de soporte o que me sirvan para sostener todas las demás piezas que van a estar invertidas. Por ejemplo, acá podemos ver que usé cuatro de estas pirámides de soporte, una en cada lado de mi maqueta. Y bueno, luego iba añadiendo las demás pirámides invertidas que me servían como piso o como suelo. Y así iba creando las relaciones espaciales, ¿no? Bien, por ejemplo, acá podemos ver las relaciones espaciales, podemos ver la materialidad. En esta planta también podemos ver muy claramente las cuatro pirámides que usé de soporte. Bien, en esta elevación y en este corte también podemos ver las relaciones espaciales que se dieron por contigüidad. Y bueno, un tema que también considero importante es la intersección entre pirámides, ¿no? Porque esa intersección tenía que ser una buena intersección para que así las pirámides puedan sostenerse y que también la maqueta sea autoportante. Bien, esto es un poco del proceso que tuve. Esa fue otra posible forma que podría haber tenido mi maqueta. Bien, acá podemos ver el tema de la materialidad, ¿no? Vemos la madera balsa, vemos el cemento. Esta es una axonometría que también nos pidieron hacer, que la hice a base de acuarelas. Y bueno, ya para terminar, una pequeña reflexión es que a lo largo de todo el primer ciclo aprendí
temas como relaciones espaciales, aprendí las formas básicas de la arquitectura y aprendí términos como masa, peso y equilibrio. Bueno, también considero muy importante que las primeras maquetas que hice durante el primer ciclo me sirvieron bastante para comprender términos como relaciones espaciales y poder usarlos al final en la maqueta final, ¿no? Y bueno, aquí unas fotos del taller D, que quería agradecerles a todos mis profesores, a Juancho, a Beto, a Ramiro, a Yoko, a Karen, a Brunella, que me ayudaron un montón en todo este proceso. Y bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. A continuación, invitamos a María Fernanda Salazar, quien nos hablará sobre el pabellón de los niños, del taller E nivel 1. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es María Fernanda Salazar y hoy les voy a explicar el proceso de elaboración de mi proyecto, el pabellón de los niños. Bueno, esta actividad la comenzamos conociendo un poco más a los niños, poniéndose en su lugar y también ver y saber también cómo ellos ven el mundo a través de sus ojos. Para esta actividad nos pidieron realizar unos binoculares para ponernos en el lugar de los niños. Luego recorrimos zonas de la universidad en las cuales teníamos que identificar en qué zonas los niños se sentirían cómodos y qué actividades realizarían en estas. Luego regresamos al salón y realizamos un plano de mapeo sobre oportunidades de juego y sensaciones. Bueno, ahora conociendo la diferencia de escala y las preferencias de los niños, comencé a realizar mi proyecto El Pabellón de los Niños. En el encargo que nos dieron, nos designaron terrenos y en este caso a mí me tocó el terreno 2, el que tenía una medida de 20 por 20 y dos zonas de vegetación. Bueno, en lo que es las aproximaciones volumétricas, yo, como puede observar, yo propuse formas ortogonales y en las zonas de vegetación preexistente yo trabajé con líneas curvas para que los árboles no se sintieran excluidos, sino más bien se incluyeran en el proyecto como una forma de pauta. Como se puede visualizar mejor en esta imagen, en los que son los espacios, yo lo dividí de una forma en que los niños podrían divertirse, en lo que usé zonas de juegos y talleres de aprendizaje, y también un mirador para que ellos pudieran visualizar más la vegetación a los lados. En la parte de atrás, aparte de las zonas de vegetación preexistentes, yo propuse un patio para que los niños pudieran tener más contacto con la naturaleza. Uno de los encargos que nos pidieron fue usar relaciones espaciales y en los cortes se puede visualizar aún mejor, por ejemplo aquí, que se puede mirar, acá también, aquí es el mirador. Y esta es mi representación gráfica del proyecto, donde acá están las zonas de juegos, la zona de entretenimiento, el mirador, el patio y demás. Y también quería agradecer a mis arquitectos porque todo el proceso que he planteado en este taller me ha servido actualmente en muchos de mis proyectos. Y gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Como siguiente expositor, invitamos a Casey Gómez, quien nos hablará sobre el mercado, del taller I, nivel 2.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Casey Gómez del taller I nivel 2 y en esta oportunidad les voy a explicar un poco sobre mi maqueta del mercado, ¿no? Bueno, antes que todo les quería mencionar que este proyecto al finalizarlo se fue unido junto al proyecto de mi compañera Paula Cancino, como lo pueden ver, formando Moray completo, ¿no? Como pueden ver la andenería. Bueno, ahora les quería explicar un poco sobre el proceso general para luego llegar a la maqueta final, ¿no? Bueno, antes que todo nos dijeron que investiguemos un poco sobre Virgilio, que es el dueño de Central, un restaurante muy conocido acá en Perú, y de a su vez también investigar sobre uno de los platillos de su menú, que en este caso fue cacao chuncho, ¿no? Y a partir de esta investigación sacaríamos algunos elementos como la textura del ingrediente central, que era el cacao chuncho, también su lugar de procedencia, el color, etc. Y de esta manera pudimos elaborar, o en este caso crear, un terreno a partir de estos elementos, ¿no? Como lo pueden ver en la parte superior. Y luego, a partir de ese mismo terreno, crearíamos algunos espacios que representarían el refugio de Virgilio, ¿no? Y luego de toda esta investigación nos indicaron que utilizaríamos, en ese caso, el terreno de la andanería de Moray, donde haríamos una excavación, donde también realizaríamos algunos espacios que representarían el laboratorio de Virgilio y a su vez también donde fueran sus comensales y, bueno, los cocineros, ¿no? Entonces, a partir de este, realizaríamos la maqueta final, que es el mercado donde se reunirían la comunidad andina de Moray, ¿no? Bueno, ahora sí, un poco más específico sobre la maqueta final. Les mencionaré sobre el encargo, la topografía, una pequeña explicación del proyecto y el análisis espacial. Bueno, el encargo, en este caso nos indicaron que teníamos que elegir, en este caso, dos bloques de la andenería que les he mostrado previamente y a partir de este haríamos un sistema de varillas que surgiera a partir de las aberturas y la excavación que hicimos anteriormente, ¿no? Y en este caso elaboraríamos 7 espacios que luego les voy a explicar un poco más para que funcionara como el mercado, ¿no? Ahora, un poco sobre los requisitos que todo proyecto más o menos debería tener, o también nos indicaron que debería tener nuestro proyecto, ¿no? En este caso, la jerarquía. Todo espacio debe diferenciarse, sobre todo por la jerarquía, ya sea principal o, bueno, en este caso, público, semipúblico o privado, ¿no? También, asimismo, también debe diferenciarse por la privacidad, en este caso, los herramientas, las relaciones espaciales para que sea un poco más interesante el proyecto, y a su vez también el recorrido, ya que debían los comensales, en este caso la comunidad andina, poder desplazarse por lo que es el sistema de varillas, ¿no? Y asimismo la continuidad y la relación entre la función de los espacios, que tenga un poco de sentido, ¿no? Ahora la topografía. Como ya les he estado mencionando, este proyecto lo realizamos en la mitad de lo que es la andenería de Moray. Entonces, sin embargo, específicamente este proyecto final, escogimos dos bloques donde tuvieran las relaciones espaciales más interesantes para así poder elaborar nuestro sistema de varillas, ¿no? Bueno, estos fueron los bloques que fueron escogidos, que escogí para realizar mi proyecto final, donde pueden ver hay bastantes aberturas y, bueno, lugares por donde podría sacar las varillas principales, ¿no? Ahora sí, explicando un poco más de lo que hice en mi proyecto. En este caso, comenzamos por la parte superior, ya que la comunidad andina vendría de la parte superior, como han visto en la imagen anterior, los andenes van hacia abajo, ¿no? Entonces el nivel cero es en la parte de arriba, entonces el hall principal sería en la parte, en el espacio más alto. Y luego, a partir de eso, se desarrollarían los demás espacios que irían bajando. Y como pueden ver en la parte de atrás, en esta zona, hay algunos indicios de lo que es los espacios más privados y por eso mismo que están en la parte posterior, ya que en la parte frontal, todos estos, hay más bulla, más movimiento por las personas, ya que son los espacios principales, ¿no?
Ahora, el análisis espacial, disculpen. A ver. Como les he mencionado, en la parte superior está lo que es el hall principal. Este espacio es por donde entrarían la comunidad andina y por eso mismo que es público, no tiene muchas herramientas y es más amplio, ¿no? Luego está lo que es la plaza. Como pueden ver, está más o menos debajo de lo que es el hall principal y este mismo también es público y por lo mismo no tiene muchas herramientas e incluso podemos decir que comparte lo que es la cubierta con el hall principal, ¿no? Luego tenemos, ahí bajando un poco por las rampas, lo que es el área de teñido de textiles. Este caso, como pueden ver acá, también es abierto. Sin embargo, este es un espacio semipúblico, ¿no? Ya que los públicos son el hall principal y la plaza. Entonces, y acá ya estamos bajando un poco por lo que es la andenería, ¿no? Luego tenemos lo que es la venta de alimentos y tejidos. Este espacio es público, sin embargo, lo ubiqué en esta área, luego del área de teñido de textiles, ya que luego viene lo que es el área de preparación de alimentos. Entonces, quería que esté en un lugar céntrico entre lo que es el teñido de textiles y la preparación de alimentos, para que cuando lleguen los alimentos no se enfríen, ¿no? Y también para que cuando hagan los textiles no tengan que pasar por el área de alimentos. Este lugar es un lugar público y como pueden ver es abierto, entonces también tiene más cantidad de personas y hay más movimiento, ¿no? Luego está lo que es la preparación de alimentos, que ya es en la parte inferior. Entonces, como pueden ir viendo, mientras las personas van bajando, van recorriendo lo que es la andenería, ¿no? Y luego vienen los espacios privados. En este caso, como pueden ver en este bloque, la gente, por acá sería el espacio de preparación de alimentos. Entonces, las personas vendrían por lo que es este recorrido, luego vendrían por una abertura que hay acá y subirían por una rampa para llegar a lo que es la oficina, que es en esta área, como pudieron ver anteriormente los indicios de la estructura. Y también estaría luego, disculpen, estaría acá arriba el almacén, ¿no? Por lo que subirían por esta rampa. Y también, como pueden ver, los espacios de este proyecto también se relacionan con lo que es los espacios realizados en la excavación, ¿no? En la excavación de Moray. Estos cortes nos permiten observar cómo a partir de la excavación que realizamos en la maqueta, en la primera parte, nos han servido para poder sacar las estructuras principales para formar nuestro sistema de varillas, ¿no? Y también me gustaría recalcar que este sistema de varillas era más ligero, más liviano, a comparación del proyecto anterior, que es una masa bien compacta por lo que es excavación, ¿no? En esta parte también podemos ver cómo a partir de los andenes salen varillas para formar lo que es los espacios. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Casey. Bien, a continuación invitamos a Daniela Puyo, quien nos hablará sobre la torre invertida del taller J nivel 1. Buenas tardes a todos los presentes el día de hoy. En este caso, mi nombre es Daniela Puyo y les voy a hablar acerca de mi trabajo final del nivel 1 con el taller J denominado la torre invertida. Bueno, en este encargo nos dieron una topografía medio distinta a las usuales. No es una topografía plana, sino que tenía en esta parte, venía 36 metros que desglosaba en sí esta topografía. Nuestro taller se encarga de la composición, geometría, espacio y secuencia. Siento que esto nos ayudó bastante porque nos dio como que unos parámetros bastante específicos, unas grillas de 3x3. Nuestro encargo era hacer dos espacios condicionados obligatorios, que era un mirador y una biblioteca. Estos debían conectarse mediante esta secuencia de torre invertida hecha a base de madera balsa. Empezando con las relaciones espaciales, se tienen primero dos espacios. En primer lugar, al iniciar la torre se observa una subida. En esta subida llegamos a un espacio de doble altura, denominado un espacio protegido, ya que lo envolvía unas celosías. Después seguía, cuando subías acá, un espacio expuesto.
Pienso que lo más interesante de mi proyecto son este tipo de cerramiento que por sí envuelve a este proyecto. Después tenemos dos volúmenes suspendidos formando un espacio intersectado. Este volumen se suspende en forma de C hacia arriba. Después se tiene el quiebre, que era de las partes más interesantes del proyecto. Teníamos el inicio, el quiebre y el final. En esta parte del quiebre se define por una cinta programática, más la circulación. En este caso, las personas circulaban mediante esta cinta y en esta parte de acá, como era un espacio vertical, yo puse las escaleras. Este espacio, el de acá y este vertical, eran espacios vinculados por tensión, porque si bien es cierto, las dos personas que se pudieran poner uno en un espacio y otro en el otro no se conectaban directamente, sino que podían verse, mas no estar conectados. Después se tiene el mirador, que era el espacio obligatorio que nos tenían junto a la biblioteca. En este caso, se puede observar dos espacios, el interior y el exterior. El interior está delimitado por esta cinta programática y el espacio exterior, si bien es cierto, no está cerrado, pero está delimitado por el volumen suspendido que viene arriba. Siguiendo con las relaciones espaciales, tenemos el espacio definido por estas aristas. Es un cubo virtual que se envuelve mediante esta C invertida, constituida a su vez por celosías. Este cubo se denomina como espacio contenido, puesto que está dentro del espacio virtual, que es un cubo más grande, de mayor tamaño. Continuamos con el espacio secundario y el espacio principal, que justamente se ubican al final de esta C invertida. Tenemos un espacio de uso múltiple. Uno de nuestros encargos también era realizar un espacio de aproximadamente para que 30 personas lo usen. En este caso también se nos hizo leer los libros de Chang y nos hicieron aprender sobre las antropometrías. Entonces teníamos que estar bien al pendiente que en este espacio verdaderamente pudieran entrar las 30 personas y hacer las actividades que nosotros queríamos. En este caso, las 30 personas iban a hacer el deporte del baile. Continuamos con el espacio vinculado por terceros. En este caso, al final de la C tenemos este plano y luego, si queremos llegar a este espacio final, tenemos sí o sí que pasar por las escaleras y por el plano que los une. Porque si queremos llegar hasta este espacio, tenemos que bajar por estas escaleras. En cambio, si queremos llegar a este espacio, únicamente podemos entrar por las escaleras que se encuentran más frente a nosotros. Asimismo, quería rescatar que mi maqueta tiene un balance de proporción de lleno y vacío. A lo que me refiero es que en la parte superior a la derecha están como que los espacios más compactos. Por el contrario, en la parte inferior a la izquierda, en esta parte de abajo, los espacios se ven como más densos, como más ligeros, exactamente. Terminando la maqueta, yo hice un remate, el cual servía como uno de nuestros espacios obligatorios, que era la biblioteca. En este espacio también debían entrar un mayor número de personas a comparación de los otros espacios, como serían la circulación, porque era uno de los espacios principales. Este se compone por dos espacios, uno vertical, delimitado por estas celosías dentro de los bastidores, y el espacio horizontal, que es un espacio donde más le llega la luz, o sea, las personas pueden estar como que más al aire libre, a diferencia del espacio vertical, donde era como una biblioteca más privada. Por último, tenemos el cerramiento, que como ya dije, siento que fue bastante interesante en mi maqueta. Siento que fue lo bonito que hizo que mi maqueta justamente sea bastante bonita a la vista de unas personas. Tenemos el cerramiento, las celosías, que los bastidores delimitaban la dirección de las celosías. Entonces, como que este recorrido envuelve de por sí la maqueta. Entonces, las personas que se pongan, que transcurran por ahí, van a saber mediante las celosías por dónde ir.
Algo que rescato sobre mi proceso de aprendizaje fue el uso de prueba y error, una maqueta anterior a la maqueta final, a la versión final. En este caso yo usé microcorrugado, cartón microcorrugado, que aquí definí más o menos los volúmenes que yo quería que se viera mi maqueta. Yo quería que sea algo así. Entonces, para no hacerlo de una vez en limpio o no ponerle las aristas, decidí hacer prueba y error. O sea, los ensayos eran maquetas borradores que podíamos nosotros modificar mediante a críticas o opiniones de profesores y otros compañeros. Después, para la preentrega, ya tuvimos que hacerlo en madera balsa. Tenemos que poner las aristas en madera balsa. Pero para hacer el recorrido, porque era algo esencial que teníamos que poner el cerramiento de por sí, entonces yo con ayuda de la cinta masking tape definí como que la dirección en la que yo quería que mi recorrido envuelva mi maqueta. O sea, que sea como un lazo que de por sí envuelva esta maqueta. Quería marcar el trazo del recorrido. Y bueno, quería aprovechar para agradecer a mis profesores por todas las críticas y a mis compañeros que de verdad, o sea, fueron un apoyo bastante significativo en mi proyecto. Y bueno, fue un honor para mí estar en este taller J. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Como siguiente expositor, invitamos a Patricia Guapara, quien nos hablará sobre su proyecto místico del taller L nivel 2. Patricia Guapara, este es mi proyecto místico. El encargo inició con la elección de un fotógrafo peruano. Esta fue la fotografía elegida. Una fotografía de Cusco, Machu Picchu, la cual desarrollamos a lápiz de grafito. Al desarrollar la copia de la foto, sacamos líneas de síntesis. Estas líneas, entre unas curvas, otras angulosas, las trabajamos en una transparencia donde separamos las líneas curvas de las rectas, de las angulosas y de las texturas. Después del desarrollo y el descubrimiento de estas líneas, desarrollamos lo que es la pintura. La pintura en blanco y negro, donde elegimos dos colores opuestos para poder aplanar las líneas y sacar más líneas de síntesis. Luego negro con blanco, blanco con negro, y luego descomposición en tres colores, con el gris, y sacamos más líneas de síntesis. Luego, en cuatro colores primarios, sacamos más líneas de síntesis. En los colores primarios desaturados, más líneas de síntesis. Después evolucionó en elegir un pintor que te inspire con estas líneas, ¿no? Y elegí a Tola, José Tola, con esta obra. Y desarrollamos una pintura propia basada en las líneas de síntesis. Después el proyecto evolucionó en escultura, ¿no? Con estas líneas de síntesis y sacadas de la fotografía, construimos una escultura con las líneas, ¿no? En espacios con líneas rectas y onduladas, generamos esta escultura. Esta escultura luego evolucionó en un espacio arquitectónico, inspirados en el Guggenheim, en el Museo de Bilbao. Luego fuimos al LUM y en el LUM sacamos algunas ideas y ubicamos el sitio donde iba a estar esta obra arquitectónica, que era un museo de arte y talleres de arte. Ubicamos la obra arquitectónica en el Mirador del Parque Centenario de San Isidro, y el ingreso era por el mirador. Esta es la maqueta, donde podemos ver que en las zonas bajas tenemos los talleres, la zona de escultura, por aquí ubicamos cafeterías, y tiene un recorrido circular
una escalera circular que va hasta arriba, que es donde se ubica el área de lectura, el área administrativa, el hall de ingreso por este pórtico, donde ingresa mucha luz y atraviesa toda esta escalera circular hasta la parte baja, que es donde están los alumnos. Esos son los planos. Primera, segunda planta. Acá podemos ver los talleres que están ubicados abajo. Esta es la escalera circular que llega hasta la última planta de 28 pisos. Acá están los baños y el mirador. La cafetería. Este es el hall de ingreso. Este es el hall de ingreso. Luego tenemos el área administrativa que tiene una terraza hacia afuera. Todo este proyecto mira al mar. La galería de escultura y la sala de lectura que está en el último nivel, esta parte de acá arriba. Acá son los cortes, planos, cortes. Esta es la vista de parte superior e inferior de la escalera circular, que es la que da el recorrido a toda la galería. Acá están las secciones del hall de ingreso, cafetería, talleres. Y acá se van viendo cada una de las áreas, ¿no? El área social en la parte de abajo, área administrativa al medio, las galerías, las salas. Listo, gracias. Muchas gracias, Patricia. Finalmente invitamos a Carmen Omonte, quien dirigirá la mesa de diálogo, y a los expositores del bloque Al Frente. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, comenzar felicitándolos por estar aquí compartiendo sus proyectos. Imagino que lograrlo siendo el primer año en la facultad ha sido todo un reto. Y en ese sentido tengo algunas preguntas. Tuve la oportunidad de enseñar, de ser profesor en básicos por varios años, con mucha pena, también en su momento tuve que retirarme. Pero algo que recuerdo bastante es sobre cómo es entrar, para los profesores, cómo es recibir a los alumnos que llegan muchas veces del colegio directamente a la facultad por primera vez, ¿no? Y cómo quizás uno de los grandes retos para los docentes es abrir la invitación a la imaginación y a la creatividad, que aparentemente en las escuelas muchas veces se limita, ¿no? o se corta. Y cuando ustedes llegan es como decirles, ya, ahora sí, imaginen todo y más. Veo que hay muchos proyectos imaginativos que han hecho harto uso de su imaginación, de su creatividad, claramente para articular cosas que son también más técnicas, ¿no? Cosas de la carrera. Hay un investigador que se llama Howard Gardner y habla sobre las inteligencias múltiples, seguramente lo han escuchado. Él habla de que todos tenemos múltiples inteligencias, ¿no? Sin necesidad de ser arquitectos, que existe la inteligencia musical, que existe la inteligencia espacial, que existe la inteligencia social. Y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿no? en este reto de hacer sus proyectos, ¿qué desafíos han encontrado, ¿no? y cómo se han cogido de estas inteligencias que estoy seguro que más de una tienen? Entonces, me gustaría que lo cuenten. Sé que es una pregunta un poquito más personal, pero me gusta mucho pensar en cómo aprendemos y además porque ustedes están en un momento tan importante y creo que lo que han compartido es algo que ha mostrado mucha, mucha decisión y también mucha poco miedo, cosa que es importante y a veces pasa con los alumnos más grandes, van ganando un poquito más de miedo. Entonces, me gustaría escucharlos en total confianza que me cuenten un poco de cómo ha sido su proceso en esto, ¿no? Bueno, sí, tengo mi micrófono. Gracias, Carmen, por la pregunta. Bueno, en mi caso, yo tengo desarrollado la inteligencia deportiva y la inteligencia matemática. Por ende,
arquitectura para taller, estas inteligencias no se aplicaban tanto en cuanto al desarrollo del proyecto, más bien fue encontrar mi propio desarrollo y mi metodología de trabajo. Al encontrar mi propio desarrollo, es algo muy aliviante, porque al inicio, probar y probar hasta encontrarla, uno no sabe cuál es. Tal vez es mejor en dibujo, o tal vez es mejor planteando el proyecto de manera escultórica, como apilando cosas. En mi caso, mi metodología es la investigación. Tengo que investigar antes lo que sea que estoy estudiando, buscar algún referente, buscar inclusive proyectos relacionados o algo que yo quiera transmitir y agarrarlo. Cuando ya tengo la investigación y sé más o menos el camino por el que estamos yendo con el taller, por ejemplo, querer hacer relaciones espaciales, busco una maqueta que tenga bastantes desfases, bastantes diferentes relaciones espaciales que motive a la persona a rodearla o a ingresar, y es ahí donde parto y comienzo a sacar mis ideas con esta investigación. Bueno, yo creo que una de las mayores desafíos que tuve al hacer el último proyecto fue enfrentarme a las críticas. ¿Por qué? Porque muchas veces van a aparecer no críticas constructivas, sino críticas destructivas. Pero algo que aprendí también en este proceso es que cada crítica no significa necesariamente que lo que hayas hecho esté mal, sino que significa que tu proyecto puede tener tantas formas o posibles variaciones que nunca va a estar al 100% terminada. Siempre va a poder ser un poco diferente o siempre va a poder variar, ¿no? Gracias. Sí, dale. Sí, se te escucha. No se escucha, me parece. ¿Se escucha? ¿No? Si no... Bueno, en mi caso, cuando yo estaba realizando mi proyecto final, como que mi metodología es más realizar la maqueta y de la maqueta encontrar el error, ir probando. Y también, como menciona mi compañera Valentina, las críticas son importantes porque te ayudan a saber qué es lo que hay una falla en tu maqueta o qué puedes arreglar de tu proyecto, ¿no? Entonces, eso es como más mi metodología, porque cuando yo también entré a la facultad no sabía nada de arquitectura y era como algo nuevo para mí, ¿no? Y así, es como más para mí usar la maqueta, destruirla y de arreglarla. Y es un proceso. Bueno, ¿se me escucha? Ya, bueno, en mi caso, uno de los desafíos a los que me enfrenté fue el tiempo. Es verdad que tuvimos varias semanas para realizar este proyecto, como pudieron ver, distintas etapas, primero la base, primero el terreno y luego la estructura, ¿no? Sin embargo, yo me considero una persona detallista y que tiene mucha paciencia, entonces esto no me ayudaba a realizar la maqueta en rapidez, ¿no? Entonces, muchas veces sentía que no iba a poder llegar a la entrega o que algunas críticas quizás no podía entregar tanto de lo que quería, ¿no? Entonces, siempre tuve el apoyo de mis padres, entonces ellos me ayudaron a poder realizar este proyecto. También, aunque mis ideas siempre las tuve con mi compañera, que enfrentar, o sea, realizando la maqueta, y si no me gustaba algo, quizás en la crítica no iba algo en su lugar, tenía que sacarlo y volverlo a hacer, ¿no? Me parece que esa también fue mi metodología, porque no desarrollo mucho mis ideas en lo que es en dibujo, sin embargo, al realizarlo, ¿no? Listo. Gracias. Bueno, en mi caso creo que mi metodología es más artística o visual. Con esto me refiero a que más me sirve a mí realizar las maquetas en borrador, hacer ensayo y error, poder modificar, recibir críticas constructivas. Y también la inteligencia visual, como dije, me gusta bastante ir a museos, inspirarme de proyectos ya hechos, porque bueno, es más fácil inspirarte de algo a crear algo, como justamente es una frase que dijo mi compañero. Y pienso que esto es bastante útil, me sirvió bastante viendo las relaciones espaciales, también viendo maquetas de mis propios compañeros de mi salón.
Me gusta de por sí no tanto leer, sino como que ver las cosas. De hecho, justamente tengo un libro donde son puras imágenes de arquitectura, de edificios, de proyectos, y siento que eso me ayudó bastante. Siento que más desarrollo mi parte creativa. Gracias. En mi caso me pareció desafiante cómo a raíz de una fotografía y unas simples líneas puedes llegar a una pintura o una escultura, hasta un espacio arquitectónico, ¿no? Desplegar de unas líneas, formas, conexiones espaciales, es bastante abstracto, ¿no? Y ese proceso de aprendizaje me parece interesante. Y en relación a la famosa idea, que es una práctica viva que incluso funciona y seguirá funcionando incluso después de graduados, el ensayo y error como parte de la práctica del diseño o de las reflexiones propias, ¿de qué manera ustedes creen que esto les ha aportado en la forma como han desarrollado su propuesta? Está bien. Bueno, es una pregunta un poco más interna, se podría decir. Pero el ensayo de error para mí fue una etapa, bueno, no tan bonita, se podría decir, pero es fundamental en el proceso del desarrollo de algún proyecto arquitectónico. ¿Por qué? A mí me mandaron a replantear la maqueta un total de 15 veces. Me acuerdo clarísimo la frase del arquitecta que me dijo: Nicolás, todos ya estamos en la parte de los planos, tú vas a volver a la masa. Ya estábamos a más de la mitad del ciclo y yo estaba volviendo a empezar otra vez el proyecto. ¿Por qué? Porque no lo había captado. Es muy fácil no captar los estímulos, no captar la idea o lo que uno quiere transmitir. Pero por eso ahí está, cada uno tiene que encontrar su metodología. Cuando ya la encuentra, sabe cómo plantear sus ideas, cómo organizarse, cómo ordenarse. Con este proceso de falla y error van a poder abordarlo. Y esa va a ser la única manera. Si ustedes no fallan, no le tengan miedo de equivocarse. Pero sin el error, uno no podrá llegar a ser grande. Bueno, yo creo que en la arquitectura va a ser bien importante el tema de no rendirse a la hora de hacer un proyecto o una maqueta. ¿Por qué? Porque en todo este proceso te vas a equivocar un montón de veces y vas a tener que volver a repetir y a volver a intentarlo. Entonces, si es que te rindes y te quedas, todas las demás personas de tu ciclo, de tu taller, van a seguir avanzando y te vas a quedar. Pero no, tienes que seguir avanzando y, bueno, tener fe en que en algún momento te va a salir. Creo que eso es también lo que a mí me sirvió bastante, tener fe en mí y saber que en algún momento, así sea, ahí tengo que esperar un montón de tiempo, pero en algún momento me iba a salir. Bueno, en lo que es falla y error, a mí me sirvió mucho para también aprender nuevos conocimientos, porque me recuerdo también cuando empecé la maqueta, yo como que la primera maqueta no tenía nada de relaciones espaciales porque yo no conocía muy bien lo que eran las relaciones espaciales, y ya en el proceso de falla y error fui modificándola y fui aprendiendo nuevos conocimientos, y las que tuve que ir aplicando en mi maqueta, como las dobles alturas, los tipos de espacio en general. Bueno, en mi caso, cuando me mencionan, yo la relaciono con las críticas, ya que uno lleva su propuesta al taller, ¿no? Pensando que está bien, pero muchas veces ahí nos dicen que quizás no va por ese lado. Pero bueno, sin embargo, a mí la verdad es que me gustaban las críticas, ya que podía ver mi maqueta de manera distinta, ¿no? Podía ver quizás desde otra perspectiva, quizás ver alguna idea que no va, otra que sí podría ir, que sería más interesante. La verdad es que a mí me gusta cuando llevo mi proyecto y los profesores lo manipulan y así me hacen ver cómo iría la idea, ¿no? Entonces yo es como que ya no pierdo mucho tiempo en hacerlo tantas veces o quizás intentando comprender lo que me dicen y quizás no pueda desarrollarlo, ¿no? Sin embargo, que ellos mismos me lo hagan o que me digan, haz que tu idea no va por acá, hazlo de otra manera, ¿no? Entonces ahí yo siento que me están guiando y que puedo
de poder desarrollar mi maqueta a partir de otras perspectivas, ¿no? Bueno, en mi caso siento que esta idea de ensayo y error a mí me gusta bastante, la verdad. Me gusta explorar con mi maqueta. Me gusta que cuando en las críticas yo llevaba mi maqueta a borrador, los profesores modificaban cosas, sacaban, ponían, agregaban diferentes cosas o capaz lo veían de manera diferente. Me acuerdo que una vez mi maqueta estaba bien de una manera, pero si la volteaban de cabeza era como que totalmente diferente. Entonces, o sea, a mí me gustaba bastante el hecho de que se podía explorar en base a esa maqueta borrador sin necesidad de hacerla ya en limpio. Siento que esto es lo que constituye bastante a la arquitectura, que no necesariamente te va a salir a la primera. De hecho, nunca te va a salir a la primera porque siempre hay cosas que se pueden modificar o agregar o eliminar. Incluso en este último taller hay veces que cuando supuestamente mi maqueta ya estaba lista, me decían ya, no hagas más, no agregues más, sino ahora comienza a quitar. Entonces siento que eso es un proceso bastante bonito. A mí me gusta bastante el hecho de que se puedan experimentar nuevas cosas. Bueno, sí creo que la crítica ayuda muchísimo, ¿no? Muchas veces uno viene con la idea fija de que está lograda tu propuesta y recibes ciertos consejos, es cuestión de ser flexible también, ¿no? Para hacer modificaciones. Por más que estés 100% segura que tu idea es, puedes hacerle muchas mejoras, ¿no? Y esa es la idea, ir mejorando con las opiniones de los arquitectos. Perfecto. Bueno, los invito igual, mientras hago la siguiente pregunta, a formular una pregunta, si alguno se anima. Bienvenidos. Yo tengo otra pregunta. Hace algunos años se realizó una bienal en Istanbul que estaba curada por los profesores Mark Wigley y Beatriz Colomina. En esta bienal, ellos, que tenía como nombre Are We Human, se preguntaban, ¿no?, sobre el rol del diseño, básicamente. Quiero pensar la arquitectura en estos términos. ¿Cómo nos hacemos humanos o nos cuestionamos nuestra humanidad a través del diseño, pensando el diseño incluso atravesado por el habitar, atravesado por, ¿no?, por el desarrollo de los, no sé, los temas relacionados a lo público, lo privado que han mencionado tanto ustedes, pensar sobre todo también en estos tiempos en temas ambientales, o pensar también cómo la arquitectura puede generar disparidades también, ¿no?, ya que la arquitectura tiene diferentes ámbitos y también según lugares vemos que la arquitectura cambia, ¿no?, o la forma como se accede a la arquitectura. Me pregunto en esos términos para ustedes que han tenido lugares de aplicación donde han pensado el diseño, en algunos casos Cusco, en algunos casos un espacio más para niños, en otro caso un espacio incluso con tres, yo, ¿no? ¿De qué manera ustedes están reflexionando ahora, después de que ya han entregado estos proyectos y que seguramente ya están en sus talleres en otro nivel, sobre qué es la arquitectura? ¿Cómo ven? ¿Para dónde vamos con esto? Bueno, en primer lugar, en cuanto al diseño, cuando estábamos hablando de esto de Viena, mi maqueta, la parte de la masa, me inspiré en el mar como tributo. ¿Por qué? Porque cerca al mar siempre están las piedras, están las partes sólidas, macizas. Y quería hacer como un tributo al mar, pero eso ya era algo más personal, era algo más mío. Cuando empecé arquitectura, la verdad que no sabía muy bien qué era arquitectura. Tenía una idea en la cabeza de vamos a construir, vamos a hacer edificios, las personas. Pero luego, cuando supe que de verdad yo quería quedarme en la carrera, yo quería ser arquitecto, quiero ser arquitecto, me di cuenta de que la arquitectura era más allá. No solamente combina la parte de la construcción, sino que también involucra la parte emocional y a uno mismo. Yo quiero ser arquitecto por el simple hecho de quiero diseñar para las personas, quiero que estén satisfechos en sus espacios, que tengan unos espacios para ellos, amoldados con sus emociones, que si soy una persona enojona, el espacio me agarre y diga, ya, tu enojo se va a quedar acá, no va a salir. Quiero crear para eso. Y bueno, no ha cambiado mucho mi percepción hasta ahorita. La verdad, más bien se han ido adicionando diferentes partes en la parte del diseño, de la propuesta. Y sé con las diferentes técnicas que he aprendido por taller y por mis profesores que voy a poder seguir mejorando y ampliándola.
No tengan miedo de innovar, es lo más importante. Y cualquier cosa les van a decir si su idea está demasiado alocada o tal vez tienen que empezar un poco más con los pies en la tierra. Bueno, yo creo que el diseño puede transmitir tantas cosas diferentes. Por ejemplo, un espacio, tú lo puedes ver y puedes decir, wow, este espacio es realmente triste. O puedes ver otro espacio y te das cuenta que este espacio es, no sé, para pensar o para transmitir sus ideas, para ponerte en modo artístico. Entonces creo que los espacios pueden transmitir varias cosas. Bueno, como menciona mi compañero Nicolás, es cierto que según el diseño, el espacio demuestra el sentimiento, la emoción que la persona quiere. Por ejemplo, cuando ya terminamos la carrera y tengamos que hacer propuestas, la persona que nos va a tener que decir como que cómo es lo que quiere. Entonces, nosotros tenemos que realizar el proyecto según lo que la persona quiere o según lo que esa persona necesita en tal espacio para realizar sus actividades cotidianas de la vida diaria, ¿no? Bueno, en mi caso, como estaba comentando mi compañero, cuando entré a arquitectura, la verdad es que yo me imaginaba arquitectura, hacer edificios, construcciones, así, todo lo veía desde afuera, ¿no? Sin embargo, al hacer estos proyectos me di cuenta que no era solo lo de afuera, sino ver de adentro hacia el exterior, ¿no? Poder ver cómo se relacionan los espacios, cómo las personas recorren esos espacios, cómo influye la luz en estos, como estaba diciendo mi compañera también, un espacio se puede ver muy triste quizás porque hay muy poca luz o quizás muy, no sé, inspirador o feliz porque hay cierta iluminación, ¿no? Entonces, no es solo verlo desde el exterior a primera vista, sino cómo se relaciona y cómo se conforma todo esto, ¿no? Bueno, siento que los arquitectos o los futuros arquitectos como nosotros tenemos una misión bastante importante con las personas, que es el que mediante los espacios tenemos que hacer que ellos no solamente que ellos se sientan cómodos, que ellos se sientan que pertenecen a ese espacio. Si es que una persona es así feliz, alegre, que su espacio transmita lo mismo. O sea, que no sea un espacio de tristeza o medio encerrado, sino que debería ser como un espacio más libre, como más que le llegue la luz natural. Siento que eso es bastante importante porque es lo que de por sí las personas quieren, las personas necesitan de eso. También la comodidad no solo tiene que ser estéticamente bonito, sino también tiene que ser confortable para las personas que van a habitar en ella. Entonces siento que eso es bastante importante con el diseño. Para mí la arquitectura inicialmente era crear espacios muy funcionales, ¿no? Muy funcionales, pero con un buen diseño puedes crear toda una experiencia de un sitio, ¿no? Una experiencia importante. Y eso es lo que le aporta el diseño a este espacio. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta del público. El público también pueden ser los profesores, por si acaso. O los invitados. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Allá, ahí hay una pregunta. Nicolás, esta situación que nos comentabas de que te decían todos estamos en este proceso y tú tienes que volver a este, ¿cómo afrontaste esa situación y ahora cómo lo ves ya que tu proyecto fue exitoso? O sea, ¿te sientes que eso, pasar esa situación te aportó? Bastante, me aportó bastante. Y bueno, no es algo que se lo recomendaría a nadie, volver a regresar al inicio, pero a veces es necesario. Hay técnicas como voltear el proyecto, que te da una perspectiva completamente nueva, pero la verdad es que tampoco se las recomiendo. Es mejor tener algo como base, agarrarlo y ir desfasándolo poco a poco, agarrar los elementos importantes. Sí, me aportó bastante, fue un proceso bastante doloroso, me amanecía bastante, mi familia es consciente, me veía que estaba ahí dándole con mi lamparita prendida a las 12 de la noche, pero
es muy importante. Tú sabes que cualquier cosa, si alguno de ustedes les mandan a volver al inicio, puede contar con sus compañeros, puede contar con los profesores. Pregúntenles. A los que quedaron adelante en primera mesa, siempre van a estar ahí para ayudarlos. No saben a cuántas personas he conocido haciéndoles preguntas básicas hasta ¿cómo hiciste esta relación? O ¿cómo llegaste a esta idea? Es muy importante. Y las mejores amistades surgen de estos pequeños problemas y se quedan con ustedes hasta el día de hoy. Mientras se prepara la siguiente pregunta, voy a aclarar algo. El voltear la maqueta no es solo voltear la maqueta. Y esa, en realidad, lo que estamos tratando de hacer los profesores es invitarlos a mirar desde otro punto de vista. Es más que voltearla. Voltear es solo un gesto que suena hasta anecdótico, pero en realidad lo que estamos invitando es a mirar desde otros puntos de vista su proyecto. Cuando uno los mira desde otro punto de vista, descubre cosas que no ha visto claramente si todo el momento estás mirando solo en un punto, ¿no? O un aspecto. No es tan fácil. Otra pregunta que tengan del público. Allá. Buenas tardes. ¿Qué les dirían a su yo de cuando empezaron en taller básico, donde ahora varios de nosotros nos encontramos? ¿Recomendaciones o qué podrían decirles a su yo de ustedes? Bueno, empiezo yo, ¿les parece? ¿Qué le diría al antiguo Nicolás? Bueno, le diría algo que hasta el día de hoy me repito. No es tan sencillo como parece, porque a veces tengo momentos en los que pierdo la confianza o me vienen estos bloqueos creativos de diseño. Pero me diría, Nico, tú puedes, ya lo tienes, estás en el barco, ve. Eso es lo que me diría, la verdad. Bueno, yo le diría también algo parecido, ¿no? Le diría, no te preocupes, todo va a estar bien, confía en ti, que te va a salir muy bien. Yo también me diría a mí yo como que no te rindas, sigue y tú pues estás encaminada y si no, sigue porque estás a proceso de llegar a la meta, ¿no? Bueno, lo que yo me diría es que no tenga miedo de preguntar a los profesores cuántas veces quiera sobre mi proyecto, ¿no? Las dudas que quiera. Incluso mis profesoras hasta me dijeron que hasta había criticado 3 veces en un día cuando la crítica era solo una vez, ¿no? Entonces, cada duda que tú tengas, hazla al profesor o a tus compañeros para que no te quedes con la duda y así puedas progresar en tu proyecto, ¿no? Lo que yo me diría sería que no tengan miedo a arriesgar. O sea, es mejor tener algo que hayas arriesgado, que no sabes si está bien, a no tener nada. Y de por sí tus profesores sí o sí te van a ayudar. Entonces, tampoco tener miedo a las críticas o a lo que te digan tus profesores o compañeros, porque de alguna u otra manera eso siempre te va a ayudar. Bueno, yo les diría que cada trabajo es un aprendizaje, que se pasa muy rápido el tiempo y que un ciclo más. ¿Alguna pregunta más? Ahí atrás. Esa es la última pregunta del público. Yo quería preguntar, ¿cómo sus experiencias personales al trabajar con diferentes materialidad o topografía? Yo trabajé con topografía en el segundo ciclo. La verdad que lo hice mal, empecé mal, me confundí. En la entrega traje la parte de los residuos y dejé la maqueta en mi casa pensando que eran los residuos. Tuve que pedir un taxi y traerlo al toque para poder armarla. Así que les digo que presten mucha atención en dónde está el inicio, cuál es su nivel cero y cuáles son los niveles negativos o superiores. En cuanto a la materialidad, la parte más difícil es cuando te dan varios materiales y tienes que unificarlos en uno solo. Les recomiendo que empiecen por las partes que van más adentro, las partes internas, y que ya luego aquellos materiales más finos o que son, ¿cómo decirlo?,
que no van a opacar tanto aquel volumen que va a estar interno, vayan ya a los exteriores, vayan ya al final del proceso, pero les recomiendo que se centren primero en uno o dos, o el principal que va a predominar al inicio. Algo que me gustaría decir antes de terminar esta pregunta es el hecho de la neuroarquitectura. Les recomiendo que enfaticen mucho lo que es la parte de las emociones, ténganlas en cuenta. Puede que suene al inicio un poco como que está un poco loco lo que estoy diciendo, pero es importante porque, como dijimos, cualquier cosa o cualquier mínimo detalle es influyente en uno. Influye en el espacio, influye en la personalidad y mismo influye en el ambiente. Ya, bueno, creo que la experiencia con la materialidad más difícil que he tenido ha sido justo el último trabajo del primer ciclo, con el cemento o el terrazo, que teníamos que armar las piezas, hacer los moldes, dejarla secar, hacer la base. Y bueno, era un trabajo bien complicado. E incluso me acuerdo una pequeña anécdota, es que en uno de los moldes me olvidé quitar la cuchara y la cuchara se quedó adentro de la pieza de terrazo. Y a la hora de lijarla, ya no la podía lijar, sino que estaba ahí la cuchara. Gracias. Bueno, yo trabajé con materialidad también en segundo ciclo junto a Nicolás. Y también nos dejaron una topografía. Y como que, como él recomienda, también fíjense en los niveles, porque sí, en el taller vi como que algunos compañeros también se confundieron de niveles y tuvieron que hacer la maqueta de nuevo, tuvieron que recoger los pedazos. Bueno, en mi caso, no he trabajado mucho con topografía así real, como han podido ver, a menos Moray, ¿no? Sin embargo, sobre los materiales, yo no es que haya usado mucha variedad. Habré usado unos 3-4. Sin embargo, el que más se me complicó, me parece, fue las varillas, por lo mismo que son muy finas, ¿no? Al momento de hacer los herramientas, cuando tú quieres quitar una, quizás se te rompe, y se te rompen otras, y tienes que hacerlo de nuevo. Y es estar ahí, que te estresas a mitad de la noche, no poder avanzar mucho. Es tener paciencia, quizás, y también poder elegir bien los materiales, porque me he dado cuenta que hay varillas que son más suaves que otras. Entonces, no es muy bueno utilizar las suaves, porque se rompe más fácil, ¿no? Bueno, mi proyecto, a pesar de que empezaba en un nivel cero, desembocaba 36 metros. Entonces, para nosotros era algo que nunca habíamos hecho. O sea, ¿cómo iba una persona a bajar 36 metros sin excavar algo? ¿Cómo de por sí una persona iba a bajar tanto por diversos espacios, ¿no? Entonces, para mí, o sea, eso fue bastante complicado, la verdad, pero a pesar de ello pude solucionarlo. Bueno, con respecto a lo de los materiales, para mí de igual manera fue la parte de las varillas, porque, bueno, si conocen, hay unas varillas de madera balsa, algunas son más delgadas y otras son más gruesas, entonces es como que algunas son más duras también, otras son más blanditas, que si las cortas se te parten. Entonces, eso era terrible, la verdad. Entonces, en la parte del cerramiento, las varillas eran delgaditas, tenía que cortar exacto, porque si no, no encajaban. Entonces, era todo un tema, la verdad. Para mí, en cuanto a topografía, me ha parecido más interesante usar materiales más moldeables. Y para edificaciones, de repente, las líneas más curvas con materiales más flexibles y más rígidos, materiales más rígidos para las formas más angulosas, ¿no? Por lo demás, yo creo que se puede utilizar de todo en todo, toda parte del proyecto. Genial. Ha sido muy agradable escucharlos, saber que vamos a seguir escuchando sobre tantas cosas, sobre la arquitectura, sobre todo temas que entiendo son de bastante interés de ustedes, como la neuroarquitectura, el tema de la sensorialidad, el hecho de entender la arquitectura también como experiencia, que es tan importante, la relación que tienen con, o la conciencia que tienen del para quién, que es finalmente, ¿no?, uno de los grandes motivos de la arquitectura. Bueno, todo lo mejor para ustedes, esperamos seguir escuchando buenas cosas de ustedes y sus proyectos, y gracias a todos por acompañarnos en este bloque. Gracias.
Muchas gracias, Carmen. Gracias a todos los ponentes. Los invitamos a permanecer al frente para la foto grupal y la entrega de cartas. Ahora pasaremos a un intermedio. Les agradeceremos regresar a las 6, que empieza el cuarto bloque. Muchas gracias a todos.